These are the last of the Urus Muratos. They have crossed the centuries and are the oldest indigenous people in the Andes. They once had a lake. They were the people of the water. No, no se ve nada. No hay nada, no hay agua. Ah, fíjate. Ah, sí, esto es. Este de mi bote. Aquí está la paleta también. La red también que sabemos plantar. Una vez lo he hecho. En el sol se lo ha quemado. Como siempre, cazaba y pescaba aquí en este sector del lago porque había agua dulce. Por allá debe estar, ¿no? Por allá o por el norte será. ¿Por dónde has caminado pues, la última vez que has pescado, Abdón? Siento una tristeza, ¿no? Que se ha desaparecido mi lago, ¿no? Antes vivía con el lago, ahora ya no hay nada, todo desaparecido. Solamente quedan nuestros botes, ¿no? Que también ya están desplazándose. No hay otra cosa más, ni aves silvestres no hay, ¿eh? Ni los flamencos ya no se ven. Que más antes, cuando había el lago, había todo alrededor era con flamencos. Pero ahora no hay nada. Todo ha muerto. Siempre me sueño, ¿no?, con el lago, porque ahorita podrán ver, está todo seco, no hay nada, ni una gota de agua, ¿no? Lake Po'opo used to stretch over 2,700 square kilometers and was the second largest lake in Bolivia. The Urus called it the navel of the world. A victim of climate change, it dried up and completely evaporated in 2015. The boats are the last traces of life, abandoned ghosts in a vast salt desert. Punaca Tinta Maria is one of the three villages still inhabited by the Urus Muratos. The younger generation has left, and they send a bit of money to the families who stayed, stranded with no lake and no land to cultivate. How can you be the people of the water when there is no water left? Desde aquí, entre los pajonales, era el lago hasta el norte. No se ve al otro lado, no se ve el seco. Agua no se perdía, agua no más. Como mar era, ¿no? De año a año la lluvia poco a año y también el calor ha aumentado fuerte el calor, ¿no? Entonces, y también el viento ha aumentado fuerte en tiempo de mes de julio, agosto, mucho ventarrón. Eso ha cambiado la climática, el tiempo, el calor, todo eso ha afectado, ¿no? Siempre a veces nos recordamos huérfano, sin madre, sin padre, así nos sentimos, ¿no? Hoy en el día. Temperature rises are twice as high in Bolivia as they are in the rest of the world. Faced with the advancing desert on the Altiplano at 3,700 meters altitude, survival is the top priority. Felix, the oldest of the fishermen, started making bricks a few years ago out of earth mixed with salt water.
Hay que trabajar, pues. ¿De dónde va a sacar, pues, para mis familias? Adobe estamos haciendo para vender, pues, no hay trabajo por ahí, estamos haciendo este adobe. Esa es la, este, la barro. Before the disappearance of Lake Poopó, the Urus Moratos held village festivals. There, they would meet their neighboring farmers, the Quechua and the Aymara. They would exchange the fruits of their lake, their fish, eggs, birds, for some vegetables. Today, they have nothing. They're here to sell what remains of their culture. Small objects that tell a story of their lives as fishermen. Their hats, their straw boats. Craftwork based on ancient patient traditions. Women like Rosemary and her mother work with totoras, bulrush reeds from the lake. Nos hemos, como decir, nos hemos adaptado, no como decir, pero no tanto, ¿no? Antes siempre mi abuelito contaba que no utilizaba ni ropa, ¿no? Porque eran sus vestimentas de la pluma, sus, es decir, los que partes no ve. Eso nomás se tapaba, entonces la vestimenta, la pollerita, como decir, la cintura abajo, de totorita. Entonces con eso y la pluma, las dos partes nomás, ¿sí? Como la gente no veía, entonces siempre en el lago estaba, ¿no? Viste, en el totora, totoral. Entonces casitas de totora, por eso ha significado de eso, hacemos estas cosas. No queremos perder la cultura, la idioma, ¿no? de su lugar. Esta artesanía que hacemos, eso nos sorprende. Algunos aquí están permaneciendo. Pocas familias, debes darte cuenta. Se han ido a trabajar. Algunos están en Argentina, otros en Brasil. Están los hermanos. Me duele. Quisiera que puedan volver y recuperar esto, ¿no? Me duele porque no hay mucho. Aquí no tenemos terreno. No tenemos de qué vivir. Y si hubiera habido un trabajo, pueden volver. Dicen los hermanos, sufrimos mucho y quisiéramos volver. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Que se enterne, mi niño, tu padre ya viene con los pescados a darte de comer. Este pescado te da la inteligencia, pero hijito mío, nunca desmayes ni te olvides de tus raíces. De donde yo soy, de las orillas del lago, esto es tu raíz, hijito mío. Duérmete ya, el papá ya está viniendo. Vamos a buscar, doctor, a ver. Aquí era el agua y el totora más crecía alto. Entonces caminamos en balsa, en barquitos, pasábamos allá al lado, aquí lado igual, es buscando huevo, los taracas, así, en esto saben hacer su huevo. Pero ahora todo se ha secado, no, ya no hay agua. Y las totoras también bajitas, ya están chiquititas y ya no crecen tanto alto como era antes. Esto comíamos nosotros, ese alimento, pero ahora como esto mira rojo, este es blanquito, pues blanquito. Como pan, como zanahoria, así sabemos rascar y se pelaba, pues. Ahora no sirve para nada esto, pues, contaminado. Todo quemado la totora, entonces esto no me sirve, se va a romper.
y no puedo hacer la artesanía con esto. Esto ahorita está salado, este agua. Salado, por eso le quema al totora. Eso le está contaminando al totora, todo le está quemando del raicia. Sí. The pollution comes from here. Wanuni, the country's largest tin mine, located above the lake at an altitude of 4,000 meters. The mine discharges heavy metals into the rivers every day. These waste products not only pollute all the water on the high plateaus in the region, but also stems the flow of what remains of the rivers. Si observamos el color plomo, ¿no? Representa básicamente la concentración de estos metales, ¿no? En realidad son residuos de la producción de estaño, ¿no? Son residuos que están constituidos por diferentes subproductos metales, metálicos, ¿no? Los reportes del laboratorio, ¿no? De los cursos de río, en este caso el río San Juan de Sorasora, ¿no? Reportan niveles altos, ¿no? Niveles elevados sobre los límites máximos permisibles, ¿no? De estaño, de zinc, de cadmio. The overexploitation of water for mining and agriculture intensifies and accelerates the effects of global warming. Mining and agriculture has diverted the Desaguadero, the river that used to feed Lake Poopó, over 1,000 times along its course. Contaminated by heavy metals, the river is in the process of drying up completely. En estos lechos de los ríos ya que desaparecen, pues es muy difícil encontrar alguna forma de vida. La vegetación cambia, los microorganismos no soportan estas condiciones de lechos secos, salinizados, contaminados, y por tanto, pues las tierras se quedan desoladas. In a mud hut in the village, Abdon has preserved the last birds of the lake. They are like his treasures, stuffed and hung up as a lasting memory. Todos los aves del lago Popó solo son los que existen aquí mayormente. Bueno, son 36 especies que existen en el lago Popó. Los demás aves han emigrado a otros lagos porque el lago Popó ya está seco, ¿no? Ya no se ve. Entonces, como jóvenes, no queríamos que se pierda esta cultura milenaria, ya que tiene casi de 12.000 a 15.000 años de existencia. Entonces, de ahí, gracias a los profesores en secundaria, nos han incentivado, ¿por qué no hacemos un centro turístico, ¿no? Entonces, por esa razón hemos construido esto, este museo rústico con los jóvenes. Bueno, el mensaje que nosotros queremos dar es que los urus existen. The urus still hope the water will return. Today, Abdon has taken the community in a rented minibus for the occasion. They drive on the lake for one of the traditional festivals, an offering to Mama Cucha, the water deity for Bolivians. Cada año es más difícil encontrar la agua para realizar el ritual de aquí en el lago Popó. Thank you.
hoy hay que recordar en estos instantes, también con el respectivo picheo que estamos haciendo, con todo corazón hay que hacerlo, hermanos, en estos instantes, los que estamos presentes, hermanos. Allá ya Puñaca Tinta María. Allá ya los urus del lago Popó. Causachum Pocha. Al sol con todo corazón nos estamos recordando. Ahorita estarán escuchando ahora con todo fe que reciban esta cariño, ofrenda. Y más allá ya, hermano. Tenemos la fe que el lago va a volver, los ríos van a volver y los urus vamos a estar navegando muy pronto, ¿no? This is the only time of day when the village comes to life. In the morning, they sing the national anthem in Bolivian, and then in the Uru language in front of the lake mural. The youngest children have only been learning the Uru language for a few years. It is one of the 36 languages recognized in Bolivia. If it disappears along with the lake, it will erase an entire people's history. ¿Qué se dirá oveja? Usa. 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 Ya, usa. ¿Qué se dirá el flamenco que tenemos ahí en el estadio? Tarina. Tarina, ya. Es el lago que había inmenso que teníamos, ¿no ve? En toda esta planicie que se ve ahora, ya no hay ese lago. Y mira, ya no hay este chiza. Ya no hay pescado ya en nuestro lago. La tarina también ya es poco. Ya está en etapa de extinción, se podría decir, ya está desapareciendo. Más antes había harto pescado, había harta agua, donde podía la gente, sus papás, sus abuelos, subsistían por eso, ¿no ve? Mi papá me sabe contar a mi abuelito, por las noches, que cuando él sabe ir allá lejos, allá al lago, casi donde el puente, sabe ser profundo, y harta agua, peces. Ya no hay, solo hay un tantito de agua, hay un pocito nomás chiquitito, que yo quiero que vuelva el lago. Lo primero que voy a hacer es subir a llamar a mi abuelito para que venga a enseñarme a pescar. La verdad que los tiempos han cambiado. Tus papás mismos, ¿qué han hecho a tal situación? Han tenido que ir a buscar trabajo en otro lado. A trabajo en Popó, en la mina, otros de ayudantes de albañil, otros tal vez en Machacamarca yendo a trabajar en lo que puedan para que ustedes puedan venir aquí a la escuela. Pongamos de pie. Gracias. Ya. Ahí le vamos a saludar. ¿Ya? Ya terminaca, sumahuesquila. ¡Tajeni sumahuesquila! Like Luis, most of the students don't live in the village. He takes the bus every day back to the town of Popó, where his parents had to move. Cocino. Mi mamá daba sopa, mi papá va a la mina. Mi papá desde pequeño empezó a trabajar, desde sus 8 años ya trabajaba. Ya que su familia tenía 14 hermanos y así que sí, no podía trabajar. Tenía que trabajar sí, todos los días para mantener, ya que no alcanzaba. ¡Cuidado! Every afternoon, Luis returns to an empty house. His father works up there, in the mountain, in the mine that sustains the entire city, while at the same time polluting the entire region. La purera, la purera, la purera.
Gracias. The ore produced here is exported to China. It's tin, used in the manufacturing process of our mobile phones. It is the only job for the fathers of Uru's families. The water people descend into the darkness of the tunnels. Former fishermen are there day and night for meager wages. Cualquier dato te puede pasar accidente. Un tiempito ganas bien y ya. No sabemos mañana qué te va a pasar o de aquí a una hora no sabes qué te va a pasar. Por eso siempre estamos aquí con la coca, con el cigarro, con el alcohol purito. Antes de entrar también igual al tío le saludamos, hablamos en la casucha igual, ¿no? En el pichamos igual. While her husband works deep in the galleries, Evangelina, Luis's mother, keeps washing the miners' laundry until nighttime. She only left her village a few years ago. Ahí estaba más feliz, pero y cuando me venía aquí me ha costado acostumbrarme aquí. Aquí no, allá era diferente, no había autos, así ahora que hay autos diferentes. Mucho toman también aquí, en allá no se veía eso. Si es que vuelve el lago, podemos volver allá. Yo regreso, si es que el lago regresa, puedo regresar. In the only photograph he owns, Felix's memory blends with the horizon. Mi papá es aquí, Feliciano Mauricio. Aquí. Mi abuelo es este, Epifanio Mauricio. Estamos yendo al lago Popó, estamos yendo, hermanos. On the blue line of the disappearing lake, only old fishermen remain. The last of the Urus, floating like a mirage.